Hola, buenas tardes, bienvenidos a este módulo 4. Decidí hacerles este otro video tutorial para ayudarlos con la realización de sus actividades. El día de ayer tuvimos nuestra sesión síncrona, no pudieron estar la mayoría de ustedes y he estado contestando algunas dudas por mensaje con respecto a las actividades de esta semana 1 del módulo 4 de la generación 14 en adelante. La primera actividad se trata de analizar textos literarios y consiste en comparar un cuento, un poema y una pieza teatral. Entonces, vamos a explicar detenidamente estos conceptos. Vamos a empezar por explicar los géneros literarios. Recuerden que deben de revisar todos los recursos de la semana, como se los sugerí en la siguiente, en la sección de avisos, antes de que realicen sus actividades. Entonces, vamos a explicar qué es esto de los géneros. En la literatura, los géneros nos ayudan a organizar y a clasificar los tipos de textos. Tenemos en primer lugar el género narrativo, que su estructura es narrativa, comprende el planteamiento, el nudo, que tiene un clímax y un desenlace. Cuando hablamos de género narrativo, estamos contando acciones. Utilizamos verbos de acción, por ejemplo, pues en la mañana me desperté muy temprano, desayuné un sándwich, tomé el camión para ir al trabajo y en el camino me pasó esto. Entonces estamos contando en pasado cómo fue nuestro día. Los verbos son de acción, siempre son o generalmente son en pasado, comí, desperté, brinqué, soñé, etcétera. Entonces estamos ante una narración. Ahora, en ficción sabemos que esos acontecimientos son ficticios y tenemos diferentes personajes. Podemos ser nosotros los personajes, pueden ser otros que, por ejemplo, mi jefe, los niños que van a la escuela, mis hijos, mis hermanos, etc. Entonces tenemos diferentes personajes, personajes principales que son los que participan en la acción y personajes secundarios y accidentales, accidentales como el chofer del camión, por ejemplo, que a lo mejor no participa directamente en la narración. Y el narrador, que es la figura principal, quién es esta contando, quién es la parte o la voz que cuenta la historia. Puede ser desde mi perspectiva, puede ser desde otra perspectiva, puede ser que a lo mejor la historia la esté contando mi mamá o mi hermana, u otra persona que sabe todo sobre mi vida, como en las películas que vemos que la cámara funge como un narrador, porque la cámara nos dice qué es lo que debemos ver, el piso, el bote de basura, la puerta. Entonces, el narrador es la parte más importante de este género, porque es quien cuenta la historia. En este caso no vamos a analizar qué tipo de narrador es, si es narrador en primera persona, por ejemplo, cuando estoy contando yo, porque me pasó a mí, o narrador personaje, o narrador testigo, porque lo vi, o narrador omnisciente en tercera persona, que es el narrador que lo sabe todo. Pero esos son los personajes, el narrador, y siempre la historia sucede en un tiempo y en un espacio, es decir, en un lugar específicamente, en la Ciudad de México, en un tiempo hoy, estamos en marzo de 2018, o en un lugar también, por ejemplo, en mi habitación, en el bosque, en la playa, etc. Entonces, el género narrativo es este género donde contamos cosas, generalmente en pasado, utilizamos verbos de acción, tiene narrador, personajes, y su estructura o la acción es planteamiento, iniciamos con algo, nudo, conforme va acrecentándose la historia, llega a un punto de clímax, que es lo más importante, para terminar en un desenlace o en un final. Todas las historias tienen esta estructura. A lo mejor pueden empezar de atrás para adelante o de adelante para atrás, eso, o a la mitad, puede contarnos la historia a la mitad e ir hacia el pasado o brincarse hacia el futuro. Esos juegos que se hacen de ir, esos flashbacks, por ejemplo, o o se llaman en narración analepsis y prolepsis, pero eso no lo vamos a estudiar aquí, pero lo podemos ver
claramente en los juegos que hacen, por ejemplo, en las películas, cuando nos cuentan la historia desde el final, por ejemplo, un asesinato y la historia nos cuenta cómo pasó a ese asesinato. Ajá. Entonces, estos juegos narrativos los podemos ver en diferentes novelas, en cuentos y en el género cinematográfico, pero eso no, nada más se los menciono. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. El ejemplo del que les hablé en la sesión síncrona pasada, el ejemplo de la historia de Caperucita Roja. Ajá, siempre tenemos esta serie de cuentos que inician con: había una vez en un bosque muy lejano una niña a quien le decían Caperucita Roja. Un día decide visitar a su abuelita que estaba enferma. En la mañana salió muy temprano y puso en su canasta la comida y emprendió el viaje. En su camino se encontró perdida y un lobo hambriento decidió engañarla haciéndose pasar por su abuelita. Caperucita le preguntó por qué tenía los ojos, los bigotes y el hocico tan grande. El lobo encontraba explicación hasta que dijo que se la iba a comer. La niña gritó y un leñador la auxilió y mató al lobo. Entonces es, a grandes rasgos, una historia, la historia de Caperucita Roja. La acción se divide en inicio o planteamiento, desarrollo o nudo, clímax, que es cuando es lo más importante aquí, cuando le está preguntando si es el lobo o no, y desenlace, o sea, en qué se acabó, en qué leñador mató al lobo. Tenemos ahí resumidas las tres partes, las tres acciones y el argumento en términos generales, es decir, de qué se trata Caperucita Roja. Es una niña que es engañada por un lobo porque cuando iba a visitar a su abuelita. Ese es el argumento. Es la historia de una niña que va a visitar a su abuelita y en el camino es engañada por un lobo. En resumen, así podemos sintetizar el argumento de Caperucita Roja. Si se fija, no estamos contando todos los detalles, qué pasó, por qué decide ir a visitar a su abuelita. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un narrador. El narrador es quien está contando la historia, es decir, no se sabe quién es porque ni siquiera es Caperucita Roja la que está contando la historia, ni es el lobo. Es un narrador en tercera persona. Los personajes son Caperucita, el lobo y el leñador. Aunque no habla el leñador, es un personaje secundario. El personaje principal es Caperucita y el lobo. Entonces también tenemos aquí, ya vimos el argumento, la acción y en tercer lugar podemos hablar también del tema. ¿De qué nos habla? Pues del engaño, de la confianza que podemos tener en las personas, de la ayuda que podemos prestar a las personas. Entonces podemos a partir de una historia interpretar cuál es el tema, la esperanza, la muerte, la soledad, etc. Entonces, a grandes rasgos, ese es el análisis de este cuento. Bien, que una vez que ya hemos entendido el género narrativo, ya podemos analizar los cuentos que nos dicen ahí. Ajá, bien. Vamos al siguiente género, el género lírico, que es como se conoce a la poesía. El género lírico, acuérdense que el lírico viene de lira, puede estar escrito generalmente en verso o en prosa. Distinguimos el verso de la prosa porque la prosa es continua, está organizada en párrafos, y el verso son unidades medidas, es decir, no hay párrafos, pero sí hay estrofas que son conjuntos de versos, tienen rima y ritmo. Es decir, las terminaciones riman al final y eso se le llama métrica, es decir, miden un cierto número. Pueden medir 8, pueden medir 14, pueden medir 11, dependiendo del número de sílabas que tengan los versos. Ahora, el género lírico habla de sentimientos, de emociones y a veces, muy a veces, cuentan una historia, pero hay que analizar cada poema. No todos los poemas cuentan historias. Y aquí en el género lírico se utiliza el lenguaje figurado. Hay figuras retóricas, hay comparaciones, hay metáforas, hay símiles, hay antítesis, hay hipérboles, exageraciones y demás. Y tenemos como un ejemplo la figura del soneto,
que es un tipo de poema que ya está establecido. Primero vamos a leer el soneto, que escogí aquí uno de Sor Juana, porque ustedes van a analizar un soneto de Sor Juana, que es Al que ingrato me deja busco amante. Este se parece en la temática, usted, ahorita lo van a ver, se llama Feliciano me adora y yo le aborrezco. Feliciano me adora y yo le aborrezco. Lizardo me aborrece y yo le adoro. Por quien no me apetece ingrato lloro, y al que me llora tierno no apetezco. A quien más me desdora el alma ofrezco, a quien me ofrece víctimas desdoro. Desprecio al que enriquece mi decoro, y al que hace desprecios enriquezco. Si con mi ofensa al uno reconvengo, me reconviene el otro a mí ofendido, y a padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mi sentido, aqueste con pedir lo que no tengo, y aquel con no tener lo que le pido. Entonces, en el caso de la poesía o de los poemas, no hablamos de un narrador. Aquí no se está contando una historia propiamente, se está hablando de sentimientos. Y el yo, hablamos de un yo lírico. No hay narrador, hay yo lírico en los poemas, que es la voz que habla. La voz podemos decir que es una tercera persona porque dice me adora. Entonces es una tercera persona, probablemente sea una mujer, porque habla de dos hombres. Entonces la rima, ubicamos perfectamente la rima porque tenemos esa cadencia cada vez que lo leemos en voz alta, vemos que riman las terminaciones, aborrezco, adoro, lloro, apetezco, coro, roco. Si se fijan, la rima está muy bien definida. Si termina en vocal consonante, si termina en consonante, eso es propio del soneto. Tiene 14 versos. Si los contamos, están divididos en 4 estrofas. Las que tienen 4 versos se llaman cuartetos y los que tienen 3 se llaman tercetos. Entonces son 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos, 14 versos. La rima es un verso en decasílabo, es decir, tiene 11 sílabas. Si yo cuento Feliciano me adora y yo le aborrezco, tiene 11 sílabas. Los sonetos tienen 11 sílabas. Entonces, esa es su métrica, mide 11, cada uno de estos versos mide 11. Para que mida 11, por ejemplo, hay que ver las licencias poéticas. Por ejemplo, me adora, me se une con a y forma una sinalefa, se forman una sola sílaba. Pero eso no lo van a analizar, no van a analizar la métrica del soneto. Solo van a ver que tiene rima, que tiene versos, tercetos. ¿Cuál sería el tema? El tema, primero, ya que analicé estructuralmente el poema, es decir, conté los versos, conté las sílabas, analicé la rima, ya que lo analicé estructuralmente, es decir, la forma del poema, que es un soneto, voy a analizar el fondo. El fondo es el tema, ¿de qué habla? Pues bien, para entender de qué habla un poema, primero es muy importante analizar en qué periodo de la historia se escribió. Si entendemos bien en nuestra investigación, vamos a buscar a Sor Juana, en qué siglo se ubica Sor Juana en México, cómo estaban escribiendo en esa época. Era la época colonial de virreyes y virreinas, todavía éramos dependientes de España. Había una corriente artística que se llamaba el barroco, que le gustaban este tipo de sonetos, de poemas. Ya que analicé el contexto, pues puede ser que yo no entienda el vocabulario. Por ejemplo, ¿qué es eso de desdoro? ¿Qué es decoro? Entonces, mi primera recomendación es que busquen en el diccionario qué significan estas palabras que no entiendan, para que puedan entender de qué habla el soneto o el poema, en este caso el soneto, e identifiquen el tema. Entonces, aquí puedo ver que la voz femenina, en este caso, habla de dos personajes, de Feliciano y de Lizardo. Entonces dice que uno la adora y a otro aborrece, entonces es como una contradicción. Ella quiere a uno
y a ella la quieren, pero él no quiere a quien la quiere. Entonces es como una contradicción, un amor contrariado, un triángulo amoroso incluso. Entonces puede ser la desilusión, el desengaño, el triángulo amoroso, la inestabilidad del amor puede ser, o lo caprichoso que puede ser el amor, ¿no? Porque a veces nos enamoramos de las personas que no nos corresponden y otros se enamoran de nosotros y no nos gustan. Entonces, puede ser ese el tema, que el amor es contrariado, que es caprichoso, que aquí habla también de el desprecio, los desprecios del amor, a quien despreciamos, a quien ofendemos, y luego al final dice, ambos atormentan mi sentido, aqueste con pedir lo que no tengo y aquel con no tener lo que le pido. Entonces ese podría ser el tema, a lo mejor yo identifico otro tema, es mi interpretación. Está hablando aquí de dos personas, de un amor que no es correspondido y de las paradojas del amor también puede ser. La acción, aquí, ¿cuáles acciones serían? ¿Qué acciones en pasado nos está contando? El amor que me aborrece y yo le adoro, puede ser. Pero les digo, no todos los poemas tienen acciones, hay que identificar las acciones conforme a los verbos. Aquí dice adora, aborrezco, aborrece, adoro, lloro, ofrezco, ofrezco, enriquezco, reconvengo, vengo, tengo. Entonces las acciones son que alguien aborrece y alguien adora. Entonces esas serían las acciones. Entonces les digo, no todos los poemas tienen estas acciones, porque a veces cuando estoy hablando de la flor o del ave, pues no estoy diciendo acciones en pasado o en presente, solamente estoy hablando de cómo es esa, describiendo más bien. No estoy narrando, estoy escribiendo. Entonces ese es el ejemplo lírico, el ejemplo de un poema. Espero que haya quedado claro hasta aquí. Vamos a pasar al siguiente género. El género dramático. El género dramático está escrito para ser representado en un escenario. Se conoce comúnmente como teatro, contiene escenas, actos. Toda la acción, a diferencia del cuento, del inicio, planteamiento, nudo y desenlace, tiene actos. Entonces, una obra de teatro puede tener tres actos, cinco actos, dos actos, un solo acto. Y esos actos a su vez están divididos en escenas. Escenas donde ocurre la acción. Puede ser una escena que ocurra en la casa, otra escena en el bosque y otra escena en el palacio, por ejemplo. También tiene personajes que aquí no hay narrador porque los personajes hablan por sí mismos y tienen diálogos. Hay un tiempo señalado y un espacio, casi al inicio de los actos se dice, esta escena ocurre en un bar o esta escena ocurre en el palacio. Y entra la mamá y el papá hablando o discutiendo. Y entonces se abre el telón y ves en el escenario, en la sala, al papá y a la mamá discutiendo. Entonces, para saber qué acciones o qué sentimientos o qué énfasis deben de hacer los actores, hay señalamientos llamados acotaciones, que son los que hacen los personajes. Aquí les puse algún ejemplo de La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Si se fijan, dice acto 1 y aquí están las acotaciones, ¿no? Sale por una puerta don García y un letrado viejo de estudiantes de camino y por otra don Beltrán y Tristán. Entonces, sabemos que vienen de la calle o están en una habitación. Aquí todavía no dice qué época es. A lo mejor nunca lo dice, pero por el contexto sabemos que no sé, es determinado año o determinado siglo. Y aquí, si se fijan, los personajes tienen diálogos. Don Beltrán dice, con bien vengas, hijo mío. Dame la mano, señor. ¿Cómo vienes? El calor del ardiente y seco estío me ha afligido de tal suerte que no pudiera llevarlo. Señora, no mitiga yo con la esperanza de verte. Entra, pues, a descansar. Dios te guarde. ¿Qué hombre vienes, Tristán? Y así se llama.
Esta obra de teatro está escrito en verso. Si se fijan, riman las terminaciones. Y cada uno de los personajes tiene un diálogo. Y entre paréntesis, como aquí podemos ver que dice sale un paje, lee a solas don García, se lo da a don García, dice dalo a don García. Estamos hablando de acotaciones. Entonces es parecido al cuento porque está contando una historia, pero aquí la diferencia es que se representa en escena. Entonces esto es a grandes rasgos los tres géneros literarios. Ahora vamos a hablar del lenguaje literario. El lenguaje literario se diferencia de cómo hablamos normalmente. El lenguaje literario es un lenguaje connotativo, es decir, expresa un sentido figurado. Y para expresar ese sentido figurado utilizamos las figuras retóricas, como las metáforas, como las comparaciones. Cuando decimos el sol de tu mirada, o eres mi cielo, o eres mi corazón, las estrellas de tus ojos, o tu corazón helado, no quiere decir que de verdad esté helado, sino que es frío. Ajá. Es diferente al que hablamos, con el que hablamos cotidianamente, porque queremos dar otro énfasis a nuestras palabras. Y se usa mucho en la narración, cuando hacemos comparaciones y sobre todo en la poesía. Ahora, ustedes tienen que llenar un cuadro como este. Aquí en cada columna tienen un cuento, un poema y un teatro. Van a tener que identificar cuál es el cuento, cuál es el poema y cuál es la pieza teatral. Entonces, la primera fila que hay que llenar es el autor. En la actividad dice quién es el autor de cada uno. Uno es Sor Juana Inés de la Cruz, el soneto. Otro es La Verdad Sospechosa, que es Juan Ruiz de Alarcón. Y el otro es un cuento, que es Rubén Darío. Entonces, ¿cuál es el género literario? Ustedes van a poner, ¿es narrativo, es lírico o es dramático? ¿Cuál es el contexto de la obra? Para saber el contexto de la obra, hay que investigar la época en que se escribió, en qué año, en 1600, en 1700, en 1900, ¿dónde se escribió? No es lo mismo que se haya escrito en México, que se haya escrito en España, que se haya escrito en algún otro país latinoamericano. Porque el contexto de la obra es lo que rodeaba la obra. ¿Qué estaba pasando en el mundo, en ese país? ¿Qué corriente artística? Por ejemplo, lo de Sor Juana, pues estaba la época colonial. ¿Qué corriente artística? Pues era el barroco. ¿Qué etapa de la historia? Acuérdense que la historia se fragmenta para su estudio en diferentes épocas. Por ejemplo, la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración, el Renacimiento, ya les dije, la Revolución Industrial, principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? La modernidad. Entonces, identifiquen qué etapa de la historia a partir del año en que fue escrito para que sepan cuál fue el contexto de producción. Bien, en tercer lugar hay que identificar la intención del autor. El autor quiere siempre contar algo, expresar artísticamente, expresar un sueño, expresar su arte, expresar algo. O bien quiere criticar, señalar algo con lo que no está de acuerdo. A lo mejor sus personajes están basados en personajes públicos, reales, y con su obra está criticando algo, o está confesando algo, o a lo mejor solo quiere divertir al lector, quiere crear arte. Tú vas a interpretar su intención. Ya terminaste de leer el poema, tú. ¿Qué crees que quiso decir Sor Juana? Ah, pues yo creo que ella estaba enamorada y era mal correspondida. A lo mejor esa es tu intención, o a lo mejor yo creo que ella tenía una amiga y veía que tenía estos conflictos, ¿no? Entonces su intención era hablar del amor, reflexionar sobre el amor y en un poema. Decir qué contradictorio puede ser que alguien te ame y tú no lo ames, pero tú estés enamorada de otra persona, por ejemplo.
Bien, entonces la intención tú la vas a determinar cuando ya hayas terminado de leer y hayas investigado el contexto, porque el contexto te va a ayudar a saber la intención del autor. A lo mejor la intención tiene que ver con la corriente artística que estaba pasando en ese momento. Bien, el argumento, acuérdense, el argumento es de lo que habla en pocas palabras, en tres, cuatro, cinco líneas, de qué se trata. De qué se trata el cuento, de qué se trata el poema y de qué se trata la pieza, la obra de teatro. Ajá. ¿De qué se trata, de qué habla? Yo comparaba el argumento un poco con la sinopsis que ustedes, cuando ustedes van al cine y leen estas sinopsis, pues trata, por ejemplo, de la historia de un superhéroe que va a salvar a la Tierra. Entonces, no te están contando toda la historia, toda la película, te están contando lo más importante. Ajá, a lo mejor es una película de guerra, es una película de acción, es una película de terror y te cuentan lo más importante. Así es en el argumento, de qué habla el cuento, de qué habla el poema y de qué habla el teatro. El tema es lo que tú interpretas de cada uno de esos. Como decíamos en el cuento de Caperucita Roja, yo puedo decir que el tema es el engaño o la confianza ciega que ponemos en las personas, ¿no? El engaño porque el lobo engaña a la niña y la confianza ciega porque Caperucita le cree fácilmente que es su abuelita, o sea, nos dejamos llevar por las apariencias también, ¿no? Y si se fijan ahí, yo ya estoy interpretando cuál es el tema del cuento. O por ejemplo, el tema del poema puede ser el amor no correspondido, las paradojas del amor, etcétera, ¿no? En el teatro ustedes van a tener que leer los tres actos para determinar cuál es el tema. La acción, acuérdense que la acción en el cuento es este planteamiento, nudo, desenlace, es decir, con qué inicia, cómo se va desarrollando la historia y cuál es el final. Ajá. La acción en el poema hablamos de qué puede o no tener. Y la acción en el teatro está distribuida en los actos. En la acción me van a poner, en el acto 1 habla de esto, en el acto 2 habla de esto y en el acto 3 habla de esto. Ajá. Bien, tiempo, tiempo. El tiempo puede ser en qué año, en el día, en la mañana, en la noche. A lo mejor no puede estar definido, puede ser indefinido. Si no dice cuándo ocurre, por ejemplo, lo de Feliciano y Lizardo, lo del poema no dice cuándo ocurre, no dice cuándo lo aborrece, no dice cuándo lo adora, a lo mejor dice no está determinado, le ponen. Y en el teatro sí está determinado, dice, al inicio dice cuándo ocurre la narración, cuándo y dónde. Ajá, porque el espacio es el lugar, ya les dije, el bosque, la playa, la habitación, la sala, o puede estar indeterminado. Ajá, aunque sea el cuento de Caperucita Roja, no dice ni la época exacta, pero sabemos que ocurre en el bosque, en la cabaña del bosque, ¿no? Y bien, al final van a poner los personajes. Acuérdense que en el cuento siempre hay que poner el narrador, que es quien cuenta la historia, y los personajes principales, secundarios o accidentales. En el poema, personajes solo tenemos al yo lírico. A lo mejor se mencionan a otros personajes, hay que ver a quién se menciona, aunque no hablen. Y en el teatro son los actores, que cada uno tiene su diálogo, y a veces en el teatro es muy común que haya un coro o un corifeo. En el teatro antiguo, en el teatro clásico, el coro reflexionaba o mientras el personaje estaba llorando, se dirigía al coro y le contaba sus penas. Ahora en las obras teatrales actuales no hay coro, pero tenemos otros personajes. Bien, entonces, esta tabla espero que haya quedado clara, que ustedes van a tener que identificar las características del cuento, las características del poema y las características del teatro. No vayan a confundirse, por favor. Bien, en la siguiente actividad, en la actividad textos literarios, hay que leer un cuento otra vez y una fábula que está escrita en forma de verso, en forma de poema. Y hay que partir de lo siguiente. Primero voy a leer lo que se solicita aquí. Dice, ¿qué aprendiste del texto? Justifica tu respuesta. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto? Justifica tu respuesta. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Justifica tu respuesta.
¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión y por qué? ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística y por qué? Entonces, para contestar estas preguntas, tengo que claramente identificar cuál es el lenguaje literario, pero también partan de lo siguiente. Ya terminé, por ejemplo, de leer el cuento de Rubén Darío. ¿Qué me dejó la lectura? Ah, pues me recordó que a mí me pasó lo mismo. O me recordó una película que vi. ¿Qué te recordó? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Qué sentimientos te provocó? Ah, pues a mí me dio miedo, por ejemplo. A mí me dio coraje por la situación que pasó. ¿Cómo lo relacionas con la vida real? ¿Con una experiencia que te haya pasado a ti o a otra persona? ¿O lo hayas visto, lo hayas vivido, lo relaciones con otra, con una canción, con una película, etcétera? Por eso dice justifica tu respuesta. ¿Qué aprendiste del texto? Partan del tema. Pues a lo mejor el poema que era sobre el amor, aprendí que es el amor no se puede manipular fácilmente, por ejemplo. El amor es contrariado, nadie le dice a. Como dicen los abuelos, en el corazón no se manda, nadie te dice de quién te puedes enamorar y de quién no. Eso aprendí, por ejemplo, y justifica su respuesta. ¿Con qué problemática de la vida real o social? Ah, pues cada vez que nos enteramos de que alguien le es amado y no es correspondido, pero a su vez hace lo mismo, desprecia a otra persona. Y ahí podemos poner un ejemplo, una experiencia que le haya pasado a mi prima, a mi amiga, a la vecina, no sé. Entonces, yo cuando diga justifica tu respuesta, quiero leer el apoyo que se están basando en una experiencia, en un testimonio, en otra cosa. Ajá. Siempre relacionen todo lo que lean con lo que ya saben, con lo que ya hayan vivido y con otras lecturas. Por eso siempre vayan anotando, vayan subrayando lo que les llame la atención. A lo mejor ese personaje les recordó a alguien, o esa actitud, o ese final, o la intención del autor, o el tema en general. Entonces, tienen muchas herramientas de dónde tomar para aprender, para justificar, para opinar. Ahora, con relación a las preguntas sobre el lenguaje, ¿qué opinas del lenguaje? ¿Se te dificultó? ¿Le entendiste? ¿Tuviste que buscar en el diccionario? ¿Fue fácil o fue complicado comprenderlo? Y demás, ¿no? O a lo mejor tuve que leer varias veces el soneto porque, pues, primero, como rimaba, no le entendí muy bien a la primera leída. Toda esa experiencia, pónganla ahí. No la entendí, tuve que leerlo varias veces, tuve que buscar las palabras en el diccionario, etcétera. Ajá, bien. Entonces, espero que haya quedado claro. Ya para terminar, voy a compartirles dos ejemplos de actividades que me enviaron. Por ejemplo, aquí uno dice poema, ético narrativo, aquí está mal ético, es épico, otro dramático, exacto. En el drama, por ejemplo, en las obras de teatro hay tragedias, hay dramas y hay comedias. Entonces, aquí ya identificó que es una comedia de temática amorosa. Ahora, dice, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Aquí hay que decirlo con mis propias palabras. No se trata nada más de copiar y pegar en internet. Vamos a leer lo que dice. Dice, la cultura de esta obra se da desde el momento en que Sor Juana proclamaba lo que le pasaba a muchas mujeres y decía, nos enamoramos locamente de quienes no lo merecen o no nos quieren y no le damos bola a quienes suspiran por nosotras. Bien, aquí está hablando del tema, estás confundiendo el tema con el contexto. El contexto es Sor Juana, pero no nos dices en qué siglo nació Sor Juana, qué pasaba con las mujeres de esa época. Ajá. Y aquí. Este cuento se trata de un rey muy rico. Esto no es el contexto. El contexto es qué pasaba socialmente, históricamente y culturalmente en el siglo en el que fue escrito. O por ejemplo esto también. Aquí por ejemplo dice teatro clásico de los siglos de oro. Ese es el contexto, los siglos de oro. Entonces, los siglos de oro, voy a poner, ¿qué eran los siglos de oro español?
Ah, pues los siglos de oro fue un boom en España donde se producían muchas comedias, muchas obras de teatro para cierto público. Y entonces tengo que investigar qué es eso de los siglos de oro, porque el contexto sí es los siglos de oro, aquí es el barroco y acá es otra cosa que no me está contando. Ahora, ¿cuál es el contexto del autor? Es decir, un poco de la biografía del autor, aquí no dice, dice aquí de un poeta que vivía en la miseria. Hay que investigar un poco su vida. Por ejemplo, aquí dice, parece que su teatro fracasó, el teatro de Juan Ruiz de Alarcón, el autor se tuvo que acoger a la imprenta. Sí, pero tengo que decirlo con mis propias palabras. O sea, tengo que investigar, por ejemplo, el contexto de Sor Juana, en qué, o sea, parte de su biografía, pues lo escribió siendo monja, lo escribió siendo virreina, dama de la virreina, dama de la corte, cuando servía a los virreyes, lo escribió siendo ya en la época, en su juventud o en su vejez, igualmente aquí. Ajá. ¿Cuál es la intención? Aquí sí está diciendo dar a conocer a las mujeres que no hay que esperar el amor. Aquí es como el mensaje que quiere dar a conocer, ese está bien, la intención. El argumento es de qué se trata. Ajá. De qué se trata cada uno de estos, aquí está mal, está representada en Madrid, aquí está contando un mentiroso, el personaje principal está enamorado de Jacinta, etc. Ahora aquí, ¿cuál es el argumento? Hay personas que adoptan esta actitud. ¿De qué habla? ¿De qué habla esto? Aquí está mal. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema no es el título, acuérdense, el tema no es el título. El tema no es el rey burgués, sino el tema no es la verdad sospechosa, ese es el título. El tema ya vimos que se extrae después de terminar de leer todo el texto. El tema puede ser el amor, el desamor, el amor no correspondido, la muerte, el engaño, por ejemplo. La acción, acuérdense la acción. ¿Cuál es la acción dividida? A lo mejor este no tiene acción. ¿Cuál es la acción? Inicio, planteamiento, nudo, desenlace. No viene aquí cuál es la acción. ¿Cuál es el tiempo de la obra? Tiempo, aquí dice bosque, palacio. Acuérdense que aquí están confundiendo espacio con tiempo. Tiempo es en la mañana, en la noche, en el atardecer, en primavera. En verano, a lo mejor es un tiempo indefinido y no dice, pero hay que poner aquí que no dice. ¿Cuál es el espacio? El espacio es el bosque y el palacio. Aquí está confundiendo esto. Y los personajes, habla de ella y del amante, el rey burgués, aquí está bien. Los personajes, don García, don Juan, don Beltrán, aquí está bien, porque son los personajes. Bien. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque las tareas que han estado entregando confunden mucho esto. Ahora, el ejemplo el de la actividad 2, textos literarios, eso es lo que no quiero que hagan. Esta es una de las tareas que recibí del cuento de la canción de oro. ¿Qué aprendiste del texto? Casi no le entendí nada, pero no te está diciendo si le entendiste, te está diciendo qué aprendiste. Siempre tenemos que aprender algo de algún texto, aprender algo. Pues aprendí del personaje, aprendí de la situación, aprendí del tema. Pero aquí dice, casi no le entendí nada, pero no justificas tu respuesta. No dices por qué, porque no le entendí a la actividad, porque no sabía el vocabulario, porque no lo leí, porque no me dices nada. O sea, si es importante sus respuestas, yo voy a respetar. Si no les gustó, está bien, pero díganme por qué. Ahora, ¿identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual? No. Y no dices por qué. No, porque eso no le pasa a nadie. No, porque eso pasó hace mucho tiempo. No me dices por qué. ¿Qué opinas del lenguaje? Me gusta cómo se expresa la manera original y única de qué. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo habla qué? Si estamos hablando del lenguaje, me gusta cómo describe, cómo habla el personaje, me gusta cómo algo. Por eso dice justifica tu respuesta. Me gusta cómo habla así. Entonces hay que poner un ejemplo.
¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? Complica mi manera de entender, como soy una persona que no leo mucho, me cuesta trabajo entender lo que dice el autor. Eso está bien, está justificado. O sea, no le entendió porque no lee mucho y dice que le costó mucho trabajo. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Sí, porque su manera de expresarse a algunos les llama la atención, la gana. Ahí tengan cuidado de revisar que apuntaron todo. Y en la siguiente, la fábula del perro y el cocodrilo, redacta con tus propias palabras la trama del texto. Lo que trata de decir es que ese está bien lo que dice el texto, y retomando elementos de la narrativa y usando expresiones del lenguaje literario, ¿cuál es el lenguaje connotativo? Aquí copió la misma fábula. Se trata de que solo pongas algunas expresiones del lenguaje. Ajá. El perro listo, el consejo del enemigo, los pelos de punta, esa es una expresión. ¿Cuál es el fondo y cuál es la forma? Traten de llenar todos. Por ejemplo, aquí no dice cuál es el fondo y cuál es la forma. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿Lo cotidiano o el literario? Cotidiano porque así puede entender mejor. Aquí está justificando su respuesta. Entonces, estos son algunos ejemplos. Es importante que para antes de hacer estas actividades, si yo no le entendí, tengo que revisar los recursos. No puedes analizar un texto de la noche o de un día para otro o en un momento si no entiendes cuál es la estructura de cada texto. Como ya lo vimos en la presentación, ¿cuál es la estructura de un poema? ¿Cuál es la estructura de un cuento? ¿Y cuál es la estructura de una obra de teatro? Y si confundes sobre todo el contexto sociohistórico y cultural de la obra con el contexto del autor y la intención, entonces ahí es donde tienen graves problemas. Por eso deben de revisar los recursos de la semana del módulo 4 para que no haya ese tipo de problemas. Entonces, en el foro de novedades les dejé el link de la sesión síncrona del día de ayer, donde les hablo un poco de esto. Les digo los recursos para realizar la actividad 1, que es analizar. Tienen que revisar el que se llama textos literarios, el que se llama narrativa, que es este, narrativa, y el que se llama poesía lírica. Ajá, esos son los textos. Aquí está el soneto de Sor Juana, aquí está el link del Rey Burgués y el link de La Verdad Sospechosa. Se los dejo aquí porque yo estuve revisando los que vienen en su tarea y me sale error, entonces por eso les pongo aquí los links. Si no, ustedes, si les sale error, busquen en internet El Rey Burgués de Rubén Darío y les sale el cuento. O busquen La Verdad Sospechosa Juan Ruiz de Alarcón y les sale la obra de teatro. Para la segunda actividad, que es la última que vimos, hay que analizar los recursos, este que se llama lenguaje literario y fondo y forma. Este que se llama fondo y forma y lenguaje literario. Textos literarios también. Y hay que leer solo dos. Un cuento que se llama La Canción de Oro, que es este, La Canción de Oro de Rubén Darío, y el otro que se llama El Perro y el Cocodrilo, que es esta fábula, es una fábula, pero está escrita en forma de poema. Ajá, y hay que analizar cómo está hablando, por qué no habla bien, dice, por qué no habla en lenguaje cotidiano. Un perro bebe en el Nilo y al mismo tiempo corría. O sea, ¿por qué no lo dice como si lo dijéramos? Pues porque es otra su intención. Está usando un lenguaje figurado. Entonces eso lo van a aprender en el recurso lenguaje literario. Ajá. Entonces espero que haya quedado claro y porque he visto poca participación, pocas actividades. Una vez que ya tengan bien diferenciadas los tres géneros, la narrativa, la lírica y el drama, el género dramático, van a poder analizar estos. Entonces, por favor, también traten de no copiar de internet la biografía de Sor Juana o la biografía de Rubén Darío
o la biografía de, ¿quién más? De Juan Ruiz de Alarcón, no se trata de eso. Se trata de que ustedes interpreten el contexto histórico, que aprendan a que, te digo yo, por ejemplo, a ver, ¿cuál analiza 100 años de soledad? Entonces tú investigas que 100 años de soledad, por ejemplo, se escribió casi a mediados del siglo pasado, que se escribió en Colombia, que, por ejemplo, fue resultado del boom latinoamericano, que en muchos países estaba pasando esto, y entonces ya estás aprendiendo un poco de historia, un poco de el contexto social, económico, político, de lo que estaba pasando en esa época. Entonces, ese contexto te va a ayudar a interpretar la obra. Entonces, hasta aquí voy a dejar este video, que no fue sesión síncrona, fue un video de apoyo para todas esas dudas que me han estado externando por mensaje. Sin más, espero verlos en nuestra siguiente sesión síncrona. Buenas tardes y hasta luego.